Aquí lo mismo que antes. Lo primero que tengo que hacer es dividir. Queda 1, aquí queda menos 2n cuadrado más 5. Queda 8, así que esto sería el límite cuando n tiende a infinito de cociente más resto partido divisor. Y ahí me quita un montón de cosas que no me interesaban. Ahora bien, ahí el n cuadrado me está jorobando, ¿eh? Vamos a ver lo que resulta. El 8 se puede poner debajo. Pero ¿cómo convierto yo esto en 2n cuadrado menos 5 partido 8? A ver, yo puedo empezar poniendo que esto es 2n cuadrado partido 2n. Por ahora no he hecho nada nuevo. No. Te hace falta 5 octavos también. Menos 5 octavos. Sí, pero menos 5 octavos no me hace falta. Me hace falta menos 5 octavos, pero no restando aquí. Sí, me haría falta, para poder poner menos 5 octavos aquí, me haría falta. Arriba no puedo poner yo lo mismo que antes, más 5 octavos menos 5 octavos. ¿Cómo? No puedo poner arriba el exponente Pues más 5. no, porque 2n cuadrado menos 5, es que aquí está el 2n molestando. Pero 2n sobra. Ah, bueno, claro, pero eso se multiplica, no me queda. Pero yo puedo poner por. No me gusta. 8 partido 8. Eso lo puedo meter por la cara. Vale, uno. Y ya me va apareciendo. Y vale 1, entonces lo puedo meter. Y ahora me queda nada más meter menos 5 octavos. Pero como tengo aquí el 2n, tendría que meter. Dos n por 5 arriba, es decir, menos 10n. Y luego también lo tenemos multiplicado por el 8. Para meter 5 tenemos los 10n, 80n partido 8 por 2n. Y ahora si el grupo lo que es arriba, me queda. Gracias.
Me queda 2n cuadrado. Pero es que yo quiero el 5. Menos 5 partido 8 por... La que he liado ya. En un momento. Esto es todavía. Esto es mucho más fácil. Estoy liando parda. Y esto se ponía así. Aquí se ponía n. Aquí se ponía n. Aquí se ponía lo que tú quieras que esté. Y aquí le das la vuelta. ¿Vale? Y lo escribes así. Esto sería límite cuando n tiende a infinito de... Ya tengo 2n cuadrado menos 5 partido 8, todo elevado a lo que me queda, que no es esto, que sería n por 8 partido 2n cuadrado menos 5. ¿Sí o no? Entonces, esto yo sé que tiende a e y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 8n partido 2n cuadrado menos 5, que es 0. Entonces me queda e elevado a 0 y esto tiende a 1. Este era el truco que yo no me acordaba. Que es meter lo mismo que aquí, aquí, aquí le da la vuelta y ya se te queda un límite con esto y esto, que es muy fácil. Y voy a ir metiendo el volumen.